Recuerda que si algún juego de los que ves en mis vídeos te gusta, entra en Eneva y cómpratelo. Es donde más barato lo vas a conseguir y por supuesto tienen todo tipo de juegos y ofertas todos los meses. Así que echa un vistazo. Abajo te dejo un enlace con mi link. Disfruta del vídeo. Vale, hemos matado a este, ¿vale? Ayer lo matamos, gente. Al pavo este. Y ya tengo el super rayo del sexo. ¿Vale? Mira. La verga. ¿Vale? Se han medio quality light, sí. Tengo el super rayo del sexo. Y hemos matado ya tanto a Malikez como al dragón. Que me tengo que ir luego y tengo que evitar que se lo llevemos Canaán. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué nos queda, señores? Nos queda jugar a Lux, Radagon, Mog, Malenia, ¿no? Y poco más. Vamos para allá, del Tiri. Ah, no perdono, no perdono, vámonos. Ya sabéis que yo, esta runa está siendo de pasarme bosses. O sea, no estoy ni farmeando ni estoy haciendo nada. Ah, claro, pero tenemos que ir por Leyndell de nuevo, ¿no? Porque ha cambiado Leyndell, ¿no, gente? ¿Cuál era la puta hoguera a la que te soltaba Leyndell? ¿Esta? Claro, es que Leyndell cambia cuando te vas a... Aquí está, sí. Vale. No hay otra. ¿Se podía avanzar muy rápido, gente, hasta llegar al sitio ese? No quiero ir a por extras ni a por nada. Solo quiero ir a matar al puto Juaralux. Y luego a Radagon. Y meterle el pito por el culo. Pues venga, vamos. ¿Por dónde coño era? ¿No había unas escaleras ahí en un templo o no sé qué mierda? Ah, claro, hay que matar a Gideon también primero. Gente. Hay que matar a Gideon, ¿no? Es Gideon y luego jugar sin hacer nada. Vale. ¿Tú sabes por dónde es, Male? Que tú eres speedrunner de esto. Y te has hecho esto 500 veces. Yo ni me acuerdo. Hace 2 años que no jugaba esto. Está por aquí, ¿no? Sí, creo que está por aquí. Imagino, ¿no, gente? Ah, mira, es aquí cerca. Aquí era lo... ¡Ay, Dios! Me pica la espalda. ¡Gideon, puto! ¿Dónde estás? Tengo nuevos poderes, chicos. A ver qué tal. ¡Nieh! Se va a cagar el puto Gideon. Le voy a meter el puto rayo este anal. Y se va a quitar las putas ganas de tonterías. Mírale. A ver, tú. Peruano, ven aquí. Toma. 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 ¿Tú qué eres? ¿El puto Krilin o qué? ¡Pum! Hostia, igual me ha calentado. Hostia. ¿Cómo? ¿Por qué se ha curado? Bueno, a mí me pega todo. ¡Cabrón! Tienes muchas movidas. No me gusta esto, Vale, tiene lo de. Tiene el hechizo ese que tiene. No se le quitan las putas espadas, gente. ¡Hijo de puta! ¿Lo estoy quemando? No, no. Sigo con el veneno. Espera, espera, gente, tengo un truco, tengo un truco. Atentos, Se viene. El truco no es el truco. Me cambio de columna. Y el truco. No le da. El truco. Toma, hijo puta. Toma, hijo puta. Tajeos y frascos. ¡Venga, hombre, por favor! Until now,
¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha curado? ¿Al principio? ¿Por qué se ha curado el puto mierdas este? Rarete, ¿no? Ah, que ha tirado un Estus. Joder, no me he dado cuenta. O sea, como... me había dado la impresión que se había reiniciado la vida, ¿sabes? La barra. Bueno, a ver. Anormal, que eres una normal de mierda. ¡Toma mierda por el culo! Vale, está envenenado. ¿Esto llegará hasta allí? Hostia, espera, espera, mejor con esto, yo creo. Se viene, ¿eh? Atentos. Castea muy rápido, tío. Castea muchas mierdas. Vale, creo que lo mejor es que le vaya por él con el dragón. Con el otro, con el del muerdo. Y así no le dejo levantarse del suelo y ya está. Chuparla. Lo bueno es que el veneno se lo come al principio. Lo que pasa es que se cura el retrasado de mierda. Ah, que habéis puesto apuesta. Espera, espera. ¿Cuántos traéis habéis puesto? Que yo hago mucho el gilipollas, ¿eh? Era la anterior, joder, no sé qué me decís cuando ponéis a puesto porque no me lo decís, ¿entendés? A ver, tiene que acercarse aquí, o sea que. Se va a ir muriendo un veneno. Que esta huella es una mierda. ¿Por qué no vienen las espadas? Me tengo que acercar. Ahí está. ¡Has venido! ¡Pero bueno! ¡Y de un borracho! Venga ya, por favor. Vale, gente, pues ya está, venga. Joder, colega. De verdad, o sea, eres lo que no hay, ¿eh? Me cago en Dios, te quiero salir. No puedo salir. Se acabó. No puedo salir, loco, es una metralleta mágica. Es... Y tienen las putas espadas ahí. Se acabó, puto spammer de mierda, te vas a cagar. Se te acabó la puta tontería. Vamos. ¿Qué hago viviendo, tío? Se te acabó la puta tontería, hijo de la gran puta. Ven aquí. Vale, primero envenenado hasta los jefes y ahora. Vamos. Tíramelo de la polla, tonto. ¿Dónde está? Joder, loco. Nada, nada, nada. Gente, no mierda. Ya, ya se ha puesto esa basura, ¿ves? Ya se ha puesto esa basura. Voy a tirar el veneno ahí a ver si le da. ¡Está aquí abajo, hijo puta! ¡Pero será perro! Se ha quedado sin frascos, ¿eh? ¡No! ¡Me va a dar! ¿Y qué hay? ¡Me cago en tu puta madre! Toma,
gilipollas. Chuparra, hombre, ya, pesado. Qué tío, todo el rato spameando magia, ¿no? ¿Qué coges mis cero almas? Que den por culo, pesado. Vale, dos armaduras, sus mierdas, vámonos, gente. ¿Cuánto me ha dado? 150.000 da el pavo este. Es un tolai. Vale, voy a meter vigor porque ya sabéis que si no me hace falta build, o sea, me hace falta vidilla en esta build. Creo que pegar pego ya bastante. Vale, ¿quién toca ahora? El Juaralux, ¿no? Otro tonto que va a morir hoy. Otro tontito. Otro tontito. A ver, voy 6-6. A ver, jugar a Lux debería de ser fácil la primera fase, un infierno la segunda. Dejo la web, o sea, la web. Madre mía, no sé lo que digo. Dejo la cinemática para que os pajeéis un rato. It's been a long while, Morgoth. Long and hard didst thou fight, tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Pues como tú, si te han exiliado, pavo. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Alas, I am returned. Pues vaya espada, ¿no? Vaya hacha, diga. To be granted audience once more. Upon my name as Godfrey, the first Elden Lord. Mentira. ¡Hostias! De primera me ha dado en toda la cara. Qué cabrón, cada vez que le tiro esto, pusea, ¿eh? Toma. A ver, weón. Le he dado. Le he dado. Me ha dado. ¡Hostias, chaval! No me acordaba del golpe ese que tiraba el golpe y luego pegaba. Vale, a ver, el dragón este no es bueno para él, porque es una animación demasiado larga y no le va a tirar al suelo. Así que vamos a hacerle otra cosa. Veneno y fuego, creo que voy a usar. Y si no, me pondré a meter los mordiscos en el pito hasta que le estaque.
buena. Buenísima. No le he dado y ha gastado mana. Vale, voy a dar solamente una carga porque creo que viene a por mí. Efectivamente. Envenenado. Joder, a ver qué bebo, tío. Coño. Vale, me tira esto y fuego. Hostia puta. ¡Hostia! Me comí el pisotón y me pagué. A ver, le pego mucho. Eso es bueno. Me tengo que acercar un poquito más. Para tirar esto al principio. Puse a heavy, ¿eh? Pero no está mal porque... me da tiempo a tirarle mierda. ¡Ojo con esto, a ver! ¡Ah! La primera vez que veo a alguien caerse en esta batalla. Y por supuesto ha sido el Caídas. ¿Quién va a ser si no? Esta no cuenta, hombre. No debería contar. Ha sido un bug de libro, cabrón. De manual. Yo nunca lo había visto, ni yo tampoco. Pero no te preocupes. Si hay una caída... chicos, si hay una caída en este juego y nunca la habéis visto, no os preocupéis que yo la encontraré. Lupita. Aquí será mejor que rueda alrededor de él, o sea, perdón, que dé la vuelta. Lo que pasa es que a mí dar la vuelta no me vale mucho, porque, claro, yo lo que quiero es ganar distancia. Pues nada, vamos a jugar los guarros. Un poquitín guarrete le voy a jugar. A soy pobre. Estoy cogiendo las putas almas estas porque son 50.000, que me dan igual realmente. Aquí tengo que aprovechar el todo de enchufar, es lo que hay. Porque me cuesta mucho trincarle. Joder, la virgen. Joder, me cago en Dios. Cuando me pilla, me destroza. Y encima, no me acuerdo los padrones que tenía. Simplemente me acuerdo del golpe ese del hacha que luego hace ¡pam! Y la mete dos veces. Porque este... yo recuerdo que este tío era rodarle. O sea, rodarle no. Rodearle. O sea, fijarle y hacerle el ruedo este de... ¿sabes? Pero claro, no sé si con esta build... el hacha me suele dar, ¿eh? Sí. Pues con la puta mierda el pisotón, loco.
A ver. Esto sí. Sí, era lo que acabo de hacer ahora. Vale, vámonos. Joder, loco, me vas a dejar en paz. Tengo que envenenar la gente. Madre mía, tres veces robado, tres veces me lo comías. Locura, lo que ten. Pues nada, vámonos. Pensaba yo que iba a ser fácil. A ver, os dije que este boss iba a ser difícil. Es uno de los que yo dije que iba a ser chungo para Lux, pero pensaba que la primera fase iba a ser fácil, la verdad. Que iba a ser jodida la segunda. En realidad, si le enveneno, luego tengo que correr y poco más y meterle algún mordisquito en el culo, a lo mejor, ¿no? Tío, que le den por culo a las almas, me da igual. Son 50.000 almas de mierda. Vamos. Pensando si podía meterle algún dragoncito de estos. Le intento meter dragones, tío. Mordiscos en vez del veneno. Es que el veneno es un pochísimo, ¿eh? O sea, no es malo, pero tengo que meterlo dos veces. Va a venir a por mí y pues, no lo sé. A ver. Voy a probar con el mordisco, a ver. A ver, esta primera le voy a meter veneno, sí o sí, porque si no. ¿Qué coño voy a hacer si no? Ahí ha pillado bien. Voy para atrás. Voy a intentar envenenarle ya que estoy. Le meto uno solo. Ojo aquí. A lo mejor es buena idea aprovechar esa animación, ¿no? ¿Cómo? Para tirarle mis mierdas. ¡No veo! Ya empezamos.
Estoy buscando el punto en el que puedo usar esto sin que me agarren. No sé si voy a poder. Supongo que no. ¿Aquí a lo mejor? Pero si eso explota para arriba. Claro. Si eso explota para arriba, estoy F. Vale, pero cuando hace eso, gente, es alrededor de él un poco, ¿no? Quiero decir, puedo poner distancia y envenenarlo ahí. Porque antes lo ha hecho y como que me he ido corriendo a otro lado. No me gusta nada esta build. Bueno, a ver. O sea, es una build, gente, de dragones. Que se usa con invocaciones. Yo estoy jugándola sin invocaciones. Ya está. O sea, obviamente tenemos que buscar los tempos para poder matarle. No es una buena build para jugar uno para uno contra un boss, es lo que hay. Hay bosses que sí, pero otros pues no. Ya está. Pero esta build, joder, estamos lejos. ¿Eh? Esta build se juega invocando. Sacas un bicho y se lo comes. Es lo que hay. Ah, mira, está envenenado ya, tío. God, ¿no? Jefe. Si hace el pisotón grande, ¿me empujará en el aire? El de... El que hace ahora cuando evoluciona. Supongo que me va a dar igualmente, pero... Por saberlo, por usarle el dragón de fuego ahora. Voy a darle. Le la pela. Esta build es una puta mierda, gente, pero la gracia de esta build es jugar con una build hiper lenta, buscándole de alguna manera los putos patrones al boss para que no me mate. Ya está, y matarle yo a él. Pero obviamente, si veis vídeos de esta build, todo el puto mundo juega con la puta lágrima mimética o cualquier mierda, sacan la lágrima y empiezan a tirar alientos. Y claro, ahí sí funciona la build porque es ultra tocha, pero la gracia de lo que estoy haciendo yo es jugarla sin invocación. Ya está, a punto. Por eso os parece una puta mierda normal. Vamos. Radagón es marica. Espera. ¿Cuánto daba esta alma? ¿Solo lleva más cuatro? Sí, voy con los frascos, voy más cuatro solo. Porque soy un puto vago de mierda. Y tampoco llevo los 14 frascos, llevo solamente 12. 20, pues, tampoco. Radagón, marica. Es muy poco, ya, pero bueno, lo que hay. Me la pela. Gente, rusea el juego, solo quiero pasármelo. Ya está, no quería ir full build ahí, todo loco. Si no he hecho ni una puta iglesia, no he hecho ni un dungeon, no he hecho nada prácticamente, más que matar bosses.
Ay, Dios mío. El final de FIA. ¿Pero cuál es el final de FIA? Tengo que matar a Radagón, ¿no? Gente. O sea, yo estaba haciendo el final de FIA, pero... Yo ya hice la quest de FIA entera y todo el rollo. Pues ya está, pues la mato y... Mato al marica este. A marica. Ay, Dios mío. Se me ha apagado el... ¡Me vamos a reventar! ¡Ah! ¡Ah! Hostia, se me ha jodido el mando. De repente, a veces pasa cuando toco el cable. Bueno, en fin. Joder, ¿te vas aquí a todo niño? A ver, yo me quiero ir para allá y tú no me tienes que seguir, ¿vale? Y ahí viene. Bueno, venga. Hay que aprovechar el principio cuando viene hacia ti lento para meterle el veneno y se me ha apagado el mando, así que... O sea, que no me va a dejar... Yo pensaba que Radagon era menos agresivo, ¿eh? ¿Será porque le he dicho que es marica? ¿Ya sabes con Mortín vas a jugar? Sí, con Mortín primero. O sea, Mortín quinto. Bueno, el Mortín original. ¡Toma! ¡Marica! ¡Uy! Me bebió. Mal. ¡Joder, cómo ha puesto! Vale, tenemos un problema. Creo que no le vamos a matar con la putrefacción. Porque su cuerpo es como de piedra o algo así, ¿no? Pues venga. Rebe que tira 800k, gánale. Vale, voy. Me pongo modo serio, venga. Igual me tiro al frasco ese muy pronto, ¿no? Necesito más Revenin. Como lleva. Nada, bien. Vale, el fuego le pica, ¿eh? Uy, se le duele. La puta madre. Ahora buscar un momento para curarme. Mazazo en la boca. Venga, Radagón, pesado. Que tampoco es para tanto, coño. Que marica cualquiera hoy en día. ¡Radagón! Voy a tener que usar esto. Porque no me va a dejar. Uy, qué pesadilla, tío. Qué locura. ¿Cómo busco ya aquí los momentos para pegarle? Con esta mierda de bullying. El fuego le revienta, ¿eh? Gente, el fuego le hace puta mierda. O sea, eso está muy bien. Pero el fuego es muy lento. ¿Cómo encuentro aquí los momentos? Vamos a ver. Uf.
¿Cómo le he puesto, gente? ¿Cómo le he puesto, chaval? Vale. Tenemos un problema que hay que beber. Vale. Bebe dos. Vale. Ojo, que se va. Mierda. Joder. Tú Lucky, coño. Metía los tres y luego te metía uno lentísimo. Puto Radagón, tío. Putero y pirata somalí, chacho. Mucho es el fuego, ¿eh? El fuego lo puto revienta, no se lo he visto, pero claro, no tengo tiempo de tirarle fuego nunca. Solo aquí, al principio. Mira qué hostia le pega el fuego, gente. Mira cómo le pone. ¡Buf! Si hago un poquito de impacto. ¡Ojo, lo estoy viendo! ¡Me ha bateado! ¡Hostia! ¡Efecita! ¡Hostia, joder! La vida justo, ¿eh? ¡Tu puta madre, Radagón de los cojones, coño! ¡Loco! ¿Puedes parar? ¡Ojo, me ha interrumpido con esa mierda! Nada, estoy fuera. Estoy por encima. He estado todo el rato pom, comiéndome hostias. Es que no entiendo, tío, cómo le puedo matar con esta basura de build, ¿eh? Estagueándolo y ya está. Voy a ir a por él. A ver, el primer golpe a fuego es la polla. Es Jesucristo. El primer golpe de fuego es... le hace mucho daño, pero luego tengo que matarlo. Vamos. Vamos, hijo, con la puta cinemática de los cojones todo el rato. Bebo. A ver, voy a dragón ahora. Si me deja, claro. ¡No! ¡Me he equivocado de poti! ¡No! ¡Gente, me he equivocado de poti! ¡Dios! Gente, vaya puto zorro asqueroso está hecho. Toma, tonto. ¡No! ¡El brazo ejecutor de la muerte! Qué mal jugado, tío. Ay, 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 Dios mío. El brazo pajero. En el DLC pusieron que puedes invocar torrent contra la bestia de Elden Ring. ¿Sí? What?
¡El brazo pajero! ¡El brazo pajillator plus! Comido tres dragones de los tochos y no se ha comido el stagger, tío. Un lucky as fuck. Si el problema sabéis cuál va a ser, ¿no? Que tengo pocos frascos, me curan muy poco. Si es que debería haberme mejorado los frascos de mierda, tío. Y luego viene la bestia de Elden. Pero bueno, habrá que aprender de alguna manera. Vamos a agarrar. A lo mejor si empiezo aquí con el stagger, tío. Hola. Vale. Vale. Muy bien. Me parece bien. Total, ya puesto, ¿no? Muy bien. Pues ha forjado un bonito, ¿no? Te ha hecho un anillo ahí conmigo. Le voy a forjar los huevos. Plon. De ahí viene el título de la serie esa, de... ¿Lo habéis visto? Forjado a huevos. Forjado a huevo. Nunca hasta ahora. Me he olvidado. Estoy intentando, gente, a ver si le meto un stagger. Lo que pasa que, claro, si le meto un stagger, le prendo fuego, ¿no? Es mejor en vez de hacerle el stagger propio, porque no le voy a hacer nada de daño con el stagger. Me voy para atrás y le meto un fogonazo a la cara. Lo que pasa que, en realidad, meterle un fogonazo a la cara es mejor usar el principio, que le quito la mitad de la vida, tío. Frasco, gente, decídmelo luego, que no, me he olvidado. ¿Lo he puesto? ¿Frasco de mierda? Le voy a prender fuego otra vez aquí a Melee. ¡Me suma la polla! ¡Joder! Oh, mucho...
Muchos golpes me ha tirado ahí, ¡Hostia puta! Pensaba que estaba lo suficientemente lejos. Pues no sé qué deciros, chicos. La verdad, ahora mismo estoy dudando. Tengo que buscar un momento en el que pueda usar mis golpes. Tiene que haber un momento en el que... una animación, algo. Tengo que encontrarla. Puto dragón, qué lento es, ¿eh? Qué barbarie. Y eso que llevo el... ¿Sabéis que llevo el... lo de que sean más rápidos los hechizos? Tócate la verga, ¿sabes? El último lo he intentado rodar muy muy tarde, porque antes lo rodé como pronto. ¿Este cómo era? Ese tenía un ruedo distinto. Era por lateral o para adelante, que no me acuerdo cómo era ese. Ese era distinto, tío. Desde luego, como lo he hecho, no es. Había que saltarlo ese. Ese se salta, en serio. Estáis de coña, ese se salta. Porque si ese se salta, le puedo meter todo el dragón por el culo. ¿En serio se salta eso? Hostia. No sabía que se podía saltar. Que no me acuerdo. Este es el que siempre me trinca. Ah, vale, para adelante. Quieto ahí. Te tenía que dar fuego. Hostias. Quieto, Radagón. Un momento. Quieto. El Radagón es más pesado que un kilo, mierda, primo. O sea, de verdad. Que sí, que sabemos que sabe tirar rayitos. Joder, la Virgen Santísima. ¡Madre mía, vaya fiesta, colega! ¡Te voy a contratar para mi boda! Madre mía, tío. No había un momento, ¿eh? ¡Qué locura!
Ay, me he olvidado de ver el frasquito. Recordadme que ve el frasco luego, gente. Que me olvido. Tengo que ver el frasquicho. Que mola bastante, la verdad. Hostia, vaya calentada. Pensaba que iba a hacer el golpe ese corto, tío. Porque después de ese hace otro. A ver. Con esquirlas de luz estelar recuperas mana también. Ámbal, ¿tú crees que el problema que yo tengo ahora mismo es que recupero mana? Vamos. La verdad, me he olvidado el frasco otra vez. Me da tiempo a tirar el frasco. Espera, voy a ver si me da tiempo a tirarme el frasco aquí. Ahora por probar. No creo, ¿no? Ah, tarda muchísimo. Buah. Bueno. El problema es el palizón que me he metido, ¿no? Nah, esto es una mierda. Voy a cambiar el frasco, a ver qué me pongo. Dios santo bendito. A ver, voy a jugar de otra manera. Gran por culo, tío. Ni frasco ni hostia. Vamos pa... Vamos a melee. Le meto el fuego y luego voy a melee con mordisco todo el rato. Dale un vistazo a esto. ¿El qué? Espera. Ya, pero esta no es mi build. Esto tiene otros poderes. Y yo no tengo todos los hechizos, ni tengo nada. Yo he hecho un rush al juego, ¿vale? No tengo los frascos al 12, ni tengo los 14 frascos esos, ni tengo nada. O sea, no tengo los buffos, no tengo nada. O sea, voy con esta mondongo, que es un mondongo. Sí, sí, ya sé que se puede hacer parry, pero esta build no es de parry, gente. Estoy jugando otra cosa. Vale.
Vale, Radagón, tranquilo, fiera. Nada, la cosa demasiado. Aquí de primeras no puedo entrar con esto, gente. O sea, que el juego es súper explotable en daño. Eso lo sé yo desde que juego al juego. O sea, te pones 200 bufos, 452 anillos, no sé qué mierdas más, y todo pega muchísimo más, obviamente. Pero no llevo esa build. Llevo esta mierda porque he rusheado el juego y he ido corriendo. Ya está, animas. A ver, voy a ver qué mierda llevo aquí. Si voy a poner algo. Subir nivel, no. Viales, memorización mágica. Elimina por completo el consumo de PC. ¿Veis? Esto, por ejemplo, cuando estoy usando el... ¿Habéis dado cuenta, gente? Cuando estoy usando el esto, no lo estamos usando, ¿eh? O sea, quiero decir que, no, que me entra, que me gasta el maná. O sea, que no entiendo muy bien lo que está pasando. Creo que cuando me tiro el Magicka antes, no afecta al entrar a la puerta. Como que ya pasa el tiempo, no sé muy bien por qué. Como que acaba. Pues no sé muy bien por qué no funciona. Voy a usar el de aplomo. Voy a usar el de aplomo. Me curo y meto el de aplomo y a ver si funciona. Vamos. Va a ser jodido, va a ser jodido. Es lo que hay, chicos. Que llevo puesto el otro. ¿Qué ha pasado aquí? Mátame, anda. Mátame, que llevaba puesto el otro y no me he dado cuenta. ¿Al final no se puede jugar el DLC? No. Mañana. Se ha cagado Steam encima y ha cambiado la fecha. No tengo el hechizo de lava. No tengo, me faltan hechizos porque no tengo corazones. ¿Cuántos corazones me quedan? ¿O tengo? A ver, espérate, a verlo. Me faltan muchas cosas, gente, me faltan un montón de cosas. Y lo que estoy intentando es rushear el juego e ir rápido. O sea, esta build se puede optimizar muchísimo. Mira, tengo uno solo. Y creo que el hielo, por ejemplo, vale 3 o por ahí. Y no, tampoco tengo ni para el hielo. O sea, imagínate. Obviamente, si lo hubiese echado en vez de 30 horas, 60 esta build, sería muchísimo mejor, claro, no te jode. Pero no se lo hemos echado, ese es el tema, ¿no? Joder, el golpe ese, loco. Vale, a ver, voy a intentar una cosa. Lo que pasa es que no debería intentarlo si no me consigo poner toda la vida. ¡Si lo he rodado! ¡Me cago en Dios! ¿Jugarás el DLC hoy? No. Jugaré mañana. A ver. Weón. Vamos de nuevo. ¿Qué te parece de China? No he jugado. Radagón, por favor, déjame en paz. Weón. Vale. A ver si consigo que no me tire 45 millones de cosas. Vale, esto. Y ahora, otra vez juego. Tengo plomo y daño mágico. A ver qué tal. Me va a matar, ¿verdad? Me pega mucho, tío. Me pega demasiado. En lo que yo estoy haciendo esa mierda, bueno. Vale, vámonos de aquí a tomar por culo, yo creo. Es que no voy a poder, gente, con él. O sea, aunque pueda con él, ¿vale? Que en algún momento lo mataré. Luego nos queda la bestia y no tengo potis suficientes, ni están subidas, ni nada. Debería mejorar un poco esto. Voy a ir a por Moj o Malenia, uno de los dos, yo creo. A ver, ¿sabéis lo que deberíamos de pillar?
un puto dragón para pillar más poderes y a chuparla, tío. Poderes que sean mejores. O eso directamente. Llamo un espíritu y a chuparla, ¿sabes? Que se pegue con él. Pero es que no quiero. Lo de los espíritus no me renta. No me gusta. En Kaelith mata a la salamandra. ¿En Kaelith habrá algo? ¿Me habrá dejado yo algo? Yo creo que he matado todo, en Kaelith. Lo que necesito es un dragón, tío. Y creo que los maté todos. Creo que por aquí había uno. Pero había que ir por este río, ¿no, gente? Que luego pasabas. Tenemos que ir igualmente para la zona de Malenia. Espérate. Vamos a la zona de nieve segundo. El Liurna te dejaste uno. ¿Dónde? ¿Dónde me dejé el Liurna uno? Aquí hay un dragón en Liurnia. El de la academia ya está muerto. La salamandra de Kaelith. Que ya la ha matado la salamandra de Kaelith. No es lo de... Ah, no, espérate. La salamandra la maté aquí, creo, ¿no? El de la quest de Rani. ¿Estará ya, gente? El de la quest de Rani. Espérate, vamos a verlo. Pero estará ya. Porque ese se iba, ¿no? Pero si se va, no lo puedo matar. Espérate, vamos a ir poco a poco. Vamos a intentar sacarnos algún poder más. Porque ahora mismo los poderes que llevo son muy malos. Necesito el segundo de hielo, necesito el de lava, necesito tanto si no tengo. Y es que no solamente es que la build nos viene mal para ese tío, es que la estamos jugando fatal. Porque como no tenemos buenos poderes. Muy bien. Adiós. ¿Y ahora dónde se pira este? Porque tienes que matarlo aquí para irse a otro sitio, ¿no? Donde Rani al final. Ni me acuerdo, gente. Ni me puto acuerdo. ¿Dónde coño se iba? Final quest de Rani, ya, pero yo no estoy haciendo la quest de Rani. Vale, ¿dónde decís que está el de Kaelith? Espérate, vamos a buscar el de Kaelith. ¿El de Kaelith, gente, dónde decís que está? ¿La salamandra de fuego de Kaelith? Vamos a buscar esa que sabemos que no se va. Tras matar a Astel. Ese ya lo hiciste. Abajo izquierda. Aquí no lo sé si lo hice. Antes de llegar a la mansión. Al oeste de la mansión del volcán, en las llamas. La mansión del volcán, tío. Eso es Kaelith. Porque me habéis dicho que en Kaelith hay una salamandra y ahora me estáis diciendo en la mansión del volcán. ¿Sois gilipollas o qué os coño pasa? Chicos, si decimos Kaelith, estamos buscando el de Kaelith, no me pongáis el de otro mapa. ¿Sois tontos? Vamos a ver. He preguntado el de Kaelith, no el otro. Gente, el de Kaelith he preguntado. Bueno, pues
pues 2 años ya aquí apoyando al más grande. Muchas gracias. En la galería de Gael. Galería de Gael. ¿Y eso qué es, una quest o qué coño es eso? Sí, no. Una cueva. Este está hecho, es este, está hecho. Os lo he dicho. Os he dicho que el de Kaelit estaba muerto. Y me estabais diciendo, no, sí, está muerto. Es este, mira, tengo puesta la calavera y todo. Vale, a ver, siguiente. El del Monte Helmir también está muerto. Gente, pero si no sabéis lo que he hecho, porque no habéis seguido la serie, no me digáis, Rebe, aquí hay uno. O sea, todos los dragones, el problema es que los dragones los he matado. No sé cuáles me faltan, porque he ido a por todos los que se supone que debo de matar. Me faltarán algunos, pero más adelante. Si no habéis visto la serie, no habléis. O sea, literalmente. O sea, este, el de Helmir, lo he matado. El de la lava. Este que estaba aquí, está muerto también. El de hielo también está muerto. Hay dos. ¿Y dónde está el otro? El de Fia está muerto, sí. ¿Dónde está el atajo de Altus? Elevador de Deptus. ¿Cuál era el de Altus, tío? No me acuerdo nunca de ese. ¿Este no era este de aquí? No, este es el de Rolt. Se entra por Liune en un paso que lleva al Altus. ¿Esto? ¿Habéis dicho el puntero este rojo? Vale. Vamos para allá. Sabía yo que ir tan rápido me iba a causar problemas luego, pero bueno, da igual. Si es que tenemos el tiempo que tenemos. También te digo que me la pela, ¿eh? O sea, a mí esta build me suda los cojones. Hola, mi osito sabrosón. Te extrañé. Me perdí muchos streams y apenas voy en la Noe 3. Muy bien. Bueno, tienes contenido ahí, ¿eh? Hostia, es aquí abajo del todo, ¿no? ¿Hay alguna forma de bajar? ¡Oh! Dios mío, me mato. ¿Viento no hay por aquí? Vale, gente, a ver. Vamos para allá. Tengo, pero voy a necesitar muchos corazones, ¿eh? No solamente uno. Necesitaré el hielo, no me acuerdo cuánto costaba. La lava tampoco la tengo, gente. Necesito mucho, en realidad. Misión de Rani da 3 corazones. Es que no sé en qué punto de la misión de Rani estoy, porque no me acuerdo dónde me quedé, ni lo que hice, ni lo dejé de hacer. La verdad que no sé qué deciros, gente. De lo de Rani me tiene un poco descolocado. Por aquí parece que tampoco es. Voy a tener que ir por el suelo, gente. Sí, mira, voy por aquí y ya está. Voy a tardar al menos. Vale, vamos. Bueno, mato esto y luego si queréis voy a lo de Rani. Y vamos a intentar pillar los corazones. Y por lo menos me pillo los poderes buenos y ya está. Porque ahora mismo los poderes que llevo son bastante malillos. De todas maneras, no me gusta nada, ¿eh? Las builds de magia y encantamientos. Y esta de dragones... Está entretenida al principio, pero luego es un puto coñazo estar tanto tiempo casteando para tirar algo, tío. Me enerva, me pone mala hostia. Con lo feliz que yo soy con un puto parry y una espada que te reparta la puta cabeza.
palo, una lanza ahí y a Parris. Un palito y a Parris. Vale, venga, sigamos. Que está esto, la puta madre. Buah. Vale, por aquí o por la derecha, no lo sé. No puedo ver el mapa. Vale, por aquí. Pues venga, recto por aquí. También es una pena que el poder este tío no lo haga nada a Radagon prácticamente. O sea, a ver, casi a ningún boss le va a hacer nada, ¿no? Ni a Radagon ni al Juaralux le ha hecho daño esto. ¿Por qué? Pues porque tarda un milenio en tirarlo. Lo usas cuando tienes un tío ahí que te tanque, supongo. Está muy guapo visualmente. Para matar bichos es god. ¿Sabéis a lo que vamos a ir también? Por lo menos a un par de ellas, gente. A las iglesias, tío. Vamos a pillar los frascos de estos, porque si no, mira, como una polla, como mi oreja de grande. Coño, las putas murciélagos de los cojones. Me cago en vuestra puta madre. Me cago en todos, tía. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es el dragón de lava que decís vosotros. El que está aquí arriba, eso con un ascensor. Hay una... Ya me acuerdo, coño. Ya me acuerdo, weón. Que hay aquí una arpía y no sé qué, ¿no? Vamos. Vale, pues bueno, con este por lo menos vamos a tener para comprarnos el aliento de hielo, a lo mejor, ¿no? Luego iré a ver a Rani a ver que me dé tres corazoncillos. Lo que pasa que el de lava, ¿quién...? Bueno, espérate, es que no sé si tengo para el de lava, gente. No sé quién lo daba, el de lava. Ya decía Edifanala. Edinafala. Mañana, gente. El DLC mañana. Y no voy a jugar con esta build. Voy a jugar con una build mía.
Que esto es un puto coñazo, tío. Esto es un mondongo. No le voy a dar. Me he calentado. Vale, a ver. Aquí estaba la gracia. Otra vez, ¿eh? Hazlo otra vez si puedes, venga. Salta de nuevo. Locura. ¿Cómo os quedáis? Increíble. ¿Cómo se subía aquí, gente? Aquí. Hola. Bueno. Venga, chuparla con uno ahí, hombre. Ya está. No me calentéis, No me calentéis, ¡Hostias! No me jodas. Bueno, pues me pierdo. No me van a dejar. Verás tú que me coge. Pero me cago en Dios, que me caigo. ¡Tío! ¿Qué ha sido eso? Lamentable. Cerca. Está guay que te subas por una escalera y los murciélagos no puedan volar para arriba, Te quedan ahí flotando. Vale, parece retraso mental. Vale. A ver, voy corriendo. Paso de esta gente. Ahí viene uno, viene el otro. Quietos. Bien. Vale. Sigamos. Vale, vamos aquí. Vamos. Vamos al lío. Vale.
El vampir está guapo, sí. ¡Ay, Dios mío! Un lagarto, guancho. Dragón de magma. Hostias. 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 Yo creo que este le da daño el fuego, ¿no? Hostia puta. La tenemos que jugar bien. Tío, me da mucha rabia que se, a veces como que se buguea el salto con el... Es un problema de este... De esta build también, ¿eh? Que se buguean mucho los saltos de encantamiento. No entiendo muy bien por qué, pero se buguean a veces, sin más. Ahora, ¿ves? Sale bugueado. Vale, suda la polla, tío, ¿eh? Al juego los putos saltitos. Tienes como que cambiar o lo que sea, vale, un corazón. Vale, ¿Dónde estará la quest de Rani, gente? ¿Dónde la habré dejado? ¿En su torre estará? Puede que esté en su torre, ¿no? Me pidió que consiguiese la daga esa. Viales, añadir. Venga, vámonos, una carguita más. A ver, vamos a verlo. Es que... Espera. No estoy seguro, Dar un momento. ¿Veis? Rani no sale aquí, gente. No sale como que está aquí, en su torre. Entonces tiene que estar en otro sitio. ¿Dónde era la siguiente zona donde se iba? No, el reloj ya lo tengo. Y le di la vuelta a la torre y todo. ¡Hostia! ¿Sabéis lo que no hicimos? La runa de Rikard. Hay que encenderla también, ¿no, gente? A la torre de Rena debe ser, creo. Ahora lo miramos. Vale. Hostia, ¿esto no llevaba otro dragón que desaparecía? ¿Aquí también? ¿Aquí delante? Me acuerdo que sí, ¿eh? Aquí delante, justo. La meseta de Altus. Sí, pero este se pira. Con lo cual, moquetes. No vale para mucho. Luego se puede matar. ¿Dónde puedes matar a este? ¿O se pira? ¿No? No da corazones, Sam. Yo me voy por culo. Yo no quiero matarle. Me la pela. ¡Adiós! Nah, me da igual. No importa. Vamos. Dios mío, Millicent. Hostia, gente, que Millicent estaba por aquí. Vale, vamos a ir a lo de Rani, venga. Ah, mira, aquí sigue la tía. ¿Qué pasa, weona? Vale, chicos. Rani, vamos a su torre. Si no está, buscamos dónde coño está. Porque si Rani me va a dar tres corazones, hago las de Rani, pillo los corazones y así puedo acabar con los poderes del dragón, por lo menos, los buenos. Partido de España y de viciar. Que... ¿A qué hora juega España? No sabía que jugaba yo hoy España. Juega contra Italia, ¿no? Ah, en un rato. Hostia, pues igual me lo veo.
Vale, ¿dónde coño está Rani, gente? Aquí, en la torre de Rena. Se ha pirado, ¿eh? Aquí no está. Tiene que estar en otro sitio. No sé si se iba a la torre esa y luego encontraba su cuerpo por ahí en la mierda de los... del subsuelo. Subsuelo. No os voy a mentir, me está dando una pereza enorme acabar la serie con esta build. Pero enorme. Tengo una gana que saque la build mañana, sacar muertina con las dos katanas y empezar a repartiros putas hostias como un puto normal. Yo te lo digo. Creo que mañana sé lo que voy a hacer. Voy a coger a Mortín. Voy a meterle un escudo de Paris God. Voy a pillarme una espada, una mano buena, buenarda. Y me voy a poner por todo el puto DLC a meter Paris a todo lo que vea. Que vamos. Me llama Paris Hilton. ¡Hombre! ¡Chicos! Mira. La brujita. Ya, pero el sombrero mío me da 8 arcano. Por eso no me pongo el de Rani, ni ninguno. Ah, ya me acuerdo de este sitio, vale. Aquí está Rani, la zorrita de Rani. Miniatura de Rani. ¿No te hablaba la miniatura de Rani? Sí, ¿no? Te decía cositas, ¿no? Pero no hace falta que te lo diga, ¿verdad? Yo puedo ir avanzando y ya está, ¿no? Me acuerdo que te hablaba. Te decía... hazte una gallola, mi cuco. Mientras estabas aquí en la fogata. Dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dogs? Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service. Tío, tengo unas agujetas en las piernas, colega. ¿Por qué ha venido Borja esta mañana a tocarme los cojones? The name of Rani the Witch is all... I will not... Vale. Ya está, ¿no? Avanzo y ya está. ¿Qué? De sentadillas, gente. De sentadillas guarrindongas que estaba haciendo. Y pesos. Y luego he hecho también la mierda esa de levantarme con el culo. Y luego bici. Y luego las... lo de bajar y subir. ¿Cómo se llama la mierda esa que el hijo puta que lo inventó debería estar muerto? ¿Cómo se llama...? La esta rumana, gente, la... no sé quién fue el puto rumano que lo inventó, me cago en sus muertos. La sentadilla rumana esa, búlgara, ese. Bueno, he dicho rumano, búlgaro, que me da lo mismo. Era por aquí, ¿verdad? No puedes matarlo. Pues ahí está, bien muerto. Sentadilla peruana. Madre mía, eso tiene que ser. ¿Qué hago, mamá?
Aguanta, coño. Vale, vamos. Gente, pero por aquí no habíamos estado nosotros. Sí, yo me hice toda esta parte. ¿Dónde estaba aquí la Rani? Si aquí te encontrabas con Blind, ¿no? Comerciar termitaño, no. ¿Pero sigo por aquí o vuelvo por donde estaba? Es que no lo sé. Sí, 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 esto me lo hice yo, creo. O era muy parecido. Vale, vale. Igual me estoy confundiendo con otra cosa que hice. Hostias, gente. Problemas. Que viene el cabezabuque. ¡Cabezabuque! A tomar por culo. Ya, de jope. Vale, pues izquierda o derecha, gente. Creo que era izquierda. Luego había como una gracia y estaba Blight, te invadía, le tenías que matar. O algo así, ¿no? Sí, claro, este es otro sitio, correcto, sí. Ya me acuerdo de esta zona, gente. Joder, es que el Elden Ring es muy grande, ¿eh? Yo pensaba que... Yo pensaba que me acordaba de casi todo y no, y hay cosas que no... Es que son, es tan grande que ni te acuerdas, tío. De muchas cosas. Es demasiado grande, tío. Y ahora con el puto DLC ese que van a meter, que dicen que es más grande todavía todo. Joder, va a ser la polla. ¡Fueguito! De mañana. Esta noche a las 12 lo podéis jugar ya. Pero vamos, mañana lo jugaré yo. ¡Oh, wow! ¿Y ese? Pero bueno, pero ¿qué hacéis? Putos perujes de mierda. Hostia, lo que hay aquí. Siempre que veo estos bichos me acuerdo de... del Demon Souls, tío. Pero mucho, ¿eh? Ya de Vidal. Sí, de la Falange. El puto Demon Soul, ¿eh? Qué god es ese juego, ¿eh? Si no hubieses jugado a ningún Souls y empiezas por ese, flipas. Hostia, ¿y la pelotita esa? Yendo bien, ¿no, gente? Pues yo no me acuerdo de una puta mierda ya, ¿eh? Bueno. No. ¿Y por qué no me... ¿Y por qué me lo decís ahora? Estoy yendo bien, la gente. No. ¿De dónde coño estoy yendo?
Digo, me mato. Me tiro por la escalera, cabrón. Hola, Rebe, supiste de la revista que le dio 6,0 al nuevo DLC de Elden Ring porque era muy difícil. Ya, lo estuvimos hablando cara antes. Revolviéndose de la risa, cara revolviéndose. Pues por eso lo hizo, porque fue tendencia. Efectivamente. Ahí está el tema. Fue tendencia y como es tendencia, pues le dan esos puntos. Hostia, ¿y estos dos? ¡Cuajaos! ¡Oh, shit! ¿Para qué hace un momento? La grima plateada. Estaba plateado, te voy a poner yo el pelo. Ana, me va por culo. El otro. Venga. Anda, por culo. Ya estoy listo para que os coman. Me he pasado un poco, ¿eh? Punto más. Punto plus. ¿Cuántos legendario! Para apostar. ¿Cuántos estrés a Malenia? Luna de Noxtela. ¿Para qué era esto, gente? Pues no lo sé, gente. Yo creo que Malenia no me costará mucho con esta build. Me dan miedo los otros que me están costando un huevo. Malenia no te acosa tanto, que es lo bueno. Bueno, pues ha estado guapo el caminito que me he hecho, ¿no, gente? Para no saber de dónde voy. De puta madre. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué es? ¿Por aquí? No me acuerdo por dónde es. Ibas bien, sigue por la iglesia. Pero si esa iglesia ya se ha cerrado. Dios, lo que pega. Qué god, ¿eh? Como mola. Ah, mira, caen más. Vamos, vamos, vamos. No está la bola aquí, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostias, bolín! Pues ya ni bola. Mira, una lágrima larvaria, tío. De puta madre. Tengo que bajar, ¿no, gente? Y meterme por allí por el río ese, ¿no? Hola. No, pues entonces ¿por dónde coño es, gente? Me estoy rayando. Y es por la iglesia. ¿Qué iglesia, tío? ¿Está abajo o está arriba? Por debajo, el otro sube. Me cago en Dios, gente, me tenéis hasta los huevos. O sea, no os aclaren entre vosotros. A mí me suena que es por aquí abajo, ¿eh? Que estaban las tías estas montadas en hormigas que te tiraban como... tenían como látigos. ¿Y ahora es arriba, por aquí o es por abajo? Otra vez. Tú me has disparado, ¿eh? Ah.
Vale, voy para abajo ahora. Que quiero coger esto, a ver qué es. Con Valaria Espectral 9. Qué bien me vendría eso para esta bull. ¡Mamá! Mira que me caliento, me subo la puta lágrima al 10 y le dan por culo a todo el puto Radagón, ¿eh? Le meto la lágrima por el culo y empiezo. Le empieza a escupir hueco el superpoder ese del dragón, el de los huesos de aceituna, y se caga vivo. ¡Ojo! ¿Cómo subo ahí? Que hay un árbol. Aquí no tiene pinta que sea. Atentos, Evil Pain en acción. Mirad. Dios, asesino, joder. Ah. Chavales, ¿por dónde coño es esto? Tío, me has perdido un hijo puta en el día del padre, tío. Acaba de pasar. ¿El qué? ¿Eso? ¿Allí al fondo? Pero tengo que subir allí arriba, ¿eh? El elevador de ahí cerca. Hay un elevador aquí. Pero que yo quería subir al árbol a coger la semilla. ¡Bobos! Que esto ya sé que está aquí. Pensaba que decía que había un elevador para arriba para coger la semilla. Madre mía, sois bobísimos, loco. Si me diesen un puto euro, gente, por cada tonto que hay en mi stream, me darían 4.540 euros ahora mismo. No, perdón, 4.539. No voy a meter a la pobre Aroichi en esto. A ver, ya estamos aquí. Yo ni hablo, dice uno. Pobrecillo tú, ha pillado porque sí. ¡Aquí está! Mira Blight, gente. Oh, Shadow. ¡Una polla! Tell the two fingers. Venga, Light, vuelta por otra. Drain thy flesh for the fateful wound. Beautifully fought. My thanks. It was more of a challenge than I envisioned. Gracias, ha sido más complicado de lo que imaginé. ¡Qué hija de puta! Era un plan de Rani lo de matar a Blade. Será guarra. Llave del palacio desechada. ¿Con esta llave no podía coger su cofre ya, gente? Para coger lo del consorte, poder casarme con ella y luego buscar la muñeca suya o algo de eso era.
Vale, ¿dónde estaba el muñeco suyo? Voy a coger la muñeca de... Gente, voy a coger la muñeca de Rani. Y ni una puta muñeca System va a ser eso, ¿vas? Se va a enterar. Por aquí no es, ¿no? Porque por aquí estaba toda la parte esta de mondongo que te quema y no sé qué. No, no quiero el cofre. Quiero saber dónde está la muñeca de Rani. La Rani muerta. La Rani muñeca. Es para un amigo, gente. No es para nada guarro. No, pero no hablo de la muñeca que ya tengo en el inventario. Hablo de la muñeca... ella, que está como debajo de un árbol así, ensangrentada. Es que no sé. No sé si me estoy explicando. Sigue por este río, por aquí. Pero aquí hay que hacer algo, gente. No, realmente no, ¿no? Ya, yo ya he acabado, ¿no? La cueva de Rani. O sea, tengo que ir a por el cofre de, del Caria, ¿no? Ah, matar a Stel. Vale, vale, vale. Es verdad. El puto Stel guarrindongo pedorro ese. Uf, qué pereza, tú. Esta zona me acuerdo que era un mondongo, ¿eh? ¿Cómo se hacía esto? A ver, venga, vamos. Putrefacción roja. De puta madre. Mira qué hostia me está dando. ¿No había que levantar unas cosas aquí? ¡Ay! Y me bebo un puto frasco de estos, tú. ¿Cómo se levantaban aquí unos pilares, gente? Ah. Ya me acuerdo. Vale, hay que levantar varios, ¿no? Y había que entrar como por arriba. Bueno, da igual, voy a... Seguramente muera, pero bueno. Así probamos cómo era esto, porque yo no me acuerdo. ¡Me muero! ¡Ojo! 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 ¡Ojo que llego al punto! Vale. No hace falta levantar eso, ¿verdad? Para pasar. O sea, yo puedo ir directamente corriendo desde aquí. Pues me voy a poner un bolondrio de estos que me quita el veneno. Voy corriendo y ya está. Vengaos. Bolondrio que me quita el veneno. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Hemorragias. Este es putrefacción. Bolondrio antiveneno. Activado. Let's go. Aquí es donde Malenia tuvo la lucha esa contra la putrefacción, no sé qué mierda, ¿no? Y por eso está todo esto así, lleno de mojón. Caballo, aquí no podrás usar el caballo, gente, estáis cuajados, ¿eh? Vale, llego. Llego. Que me he bebido esto sin darme cuenta. Espera. Vale.
A ver, decidme que hay una puta mierda esta aquí, por Dios. Ahí hay una gracia. Gracias, gracias. 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 Aquí se conseguía la daga esa, ¿no? La del escorpión o algo de eso era. Me quiero sanar. Güey. Vale, pues a ver, ¿por dónde coño se bajaba esta puta mierda de sitio? O aquí veo un lagarto de esos gigantes también. Un lagarto, no, un árbol de esos. Un gusano, no, no sé cómo decirlo. Coño, ¿cómo se bajaba por aquí, gente? Allí, en la catarata esa creo que había. Ah, coño. Aquí me podré tirar, ¿no? Supongo. Ah, vale. Veo. Uepa. Vale. Uepa. Buah, tío. No me gusta el marisco, gente. Y aquí hay mucho marisco, Ah. Vale. ¿Era por allí o era por allí? O sea, izquierda, derecha. Derecha siempre, ¿no? Fachenkro. Buah, ¿tengo que limpiar todo esto? De putos langostinos. Coño. Con los langostinos, tío. ¿Era el ataúd aquel del fondo, gente? No, langostinos, no, gracias. Se mueren, tío. Aquí estaba la daga esa. No sé si esto es una trampa o... Creo que era aquí. Sí, mira, aguijón de escorpio. De escorpión. Me acuerdo de esta. Vale, pues venga, vámonos. Vamos a salir del puto restaurante chino este. Parece un puto restaurante chino, tío. Todo lleno de gamba, gente en pura. Métete rapidito que te pudres, hija. Venga, pabila, coño. Ojo. Vale. Rey, acabo de comprar el de ring y es mi primer solo. Nunca había comido tanta polla. Bueno. No está mal, ¿no? Depende de lo que te guste comer polla. A mí me encanta, por ejemplo. Estoy comiendo polla every day. Bueno. Gente. Que este era Astel. Me acuerdo de él. Mira, hablando de comer polla. Se viene. Hostia puta. Este va a ser mejor que vayamos a cabezazos, ¿no? En su cráneo y le estaguemos. Porque un aliento contra este tío no sé yo. Solo por los sorteos. Bueno, bien hecho, hombre. Muchas gracias, Cane. ¡Ay, la cola! Soy joya. ¡Ay, la cola otra vez! Hola, Astel. ¿Qué pasa, guapo? ¡Pam! Bienvenido
¡Hostias! ¡No! Menos mal que me ha curado. Menos mal que me ha curado. Vale, bueno, no pasa nada, ¿eh? Le quitamos mucho. Y él también a mí. Hijo puta, ¿eh? Lo que pega. Igual sí que uso algún gritito de estos, ¿eh? Algún aliento, gente. ¡Uy, la da! ¿Qué ha sido eso? Cuando me haga algo. En plan, así. Y ahora hago yo así. Me pongo detrás y hago. ¡Toma, Moreno! ¡Toma, toma, toma! Ahora. ¡Toma, toma, 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 Moreno! Nah, le quito la mierda, gente. Voy a ir con esto. Uy, espérate. ¿Y si le tiro? ¡Oh! ¿Y si le tiro el rayito mío nuevo? ¿Le meterá bien? Y dale, tú. Me quiere dar con las bolas chinas, ¿eh? Vale, esto. ¡Hostia puta! ¿Qué es esto? ¡Hostias! Vale. ¡Ay, Dios mío! Lo he visto venir. ¡Al palo, weón! Vale. No, otra vez esto no. Oh, ¡qué rueda! Estás de puta coña, ¿no? ¿Se le podrán envenenar a este, tío? Para que deje de dar por culo de la bomba, no sé. Hola, Rebe. Ayer en Play te saludamos. A mí me diste la mano y un semi-abrazo de macho rudo y a mi novia dos besos. En el momento no lo pensé, pero luego me dio envidia. ¿Me mandas los besitos? No. No. ¿Sabes por qué? Porque sé quién eres. Eres el que se chivó a Borja de que no entrené el otro día. Porque ya son dos hostias. Gente, se lo puede. Yo le di... ¡Hostia puta! Bueno, estaba pensando si lo puedes taguear. Menos mal. ¿Y dónde está el puto? ¡Hostia, esto no! ¡Ah! Y me da uno, tío. ¡Hostia, qué malo es! Se lo ha tirado al suelo. Que no me coma, por favor. Mierdón, apoteósico. No te muevas ahí. Vale. Quieto, 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 quieto. Gente, no le voy a... Mierda. ¡No! Se ha teleportado detrás.
Estoy vivo. No me pregunté cómo. Vale, ¿ahora qué? Buah, ¿cómo le mato, gente? Mierda, las piedras. Vale, espérate, me la juego. Atentos. Se viene la play. Se viene la play. No me jodas. No. Mierda. Que muchas gracias, Polaco. Muchas gracias. Ha estado Borja esta mañana aquí en mi casa y se lo he dicho. Y le he dicho que me han dicho que tienes ahí un tío que te conoce. No sé qué me dice. Sí, el chaval es polaco. Y claro, cuando te has llamado Sir Polaco, he atado cabos. Muchas gracias, por venir ayer también a Play. Para desbloquear eso tienes que hacer la quest de Rani. Ya, gente, sí es lo que estamos haciendo. Lo que yo no sé es dónde coño está la puta Rani de los huevos. Como no es él, me parto. Sí, es él. Sí es él y te voy a decir por qué. Porque es el único que vino a Play con novia. Porque todos los demás, ¿quién coño va a venir a Play con novia? Este es uno entre 7 millones. Todos los demás venían solteros todos, que se les veía la virginidad, vamos, desde la puerta. Vale, voy a la... Vamos a ver. Por el este Renala, ¿no, gente? El cofre, quizás. Vamos allá. ¡Yuhu! Anillo de la luna negra. Vale. El anillo este era para casarme con Rani, ¿no? La muñeca, el anillo. El anillo representa la sólida luna llena. Este anillo es el símbolo de juramento frío y dice que la princesa de luna Rani lo encontró en su consorte. Hola, yo ayer era el tímido que te dijo. Hola, Rebe, soy Tier 3, XDDD. ¡Ah! ¡Eras tú! No lo había pillado. Muchas gracias, Tomás. Ah, vale. Sí, me dijiste Tomás, Tomás. Claro, pero no me dijiste F. Tomás. Si no te hubiese conocido, seguramente. Vale. Gente. Darme un one moment, please. Ahora sí puedo ir para allá, ¿verdad? Y abrir eso, ¿no? No voy a tener suficiente para dos niveles, ¿no? ¡Hija puta! Vale, vámonos. Mundo subterráneo. Hostia, ¿dónde lo hemos matado, gente? Al puto Astel de mierda. 30 meses ya, grande Revenin. ¿Aquí? Sí. Vale, pues otra cosa menos, venga. ¿Ahora es, tío? Joder, es tardísimo. Vale, vamos. Ya está abierto. Muchas gracias a Tiel por el tío de hombre. Muchas gracias. Grande. Pues sí que había cosas que hacer, ¿eh? Y parecía que no. Hay gente que quería yo matar a Radagon hoy y a Malenia y a su puta madre. Joder, la Virgen Santísima. La de mierdas que tiene esto. ¿Tier 3 es la sub de 6 meses? No, es la de 20 pavos al mes. La de masón, la de puto. La de tengo una puta taza de vosotros, no. Vale. ¿Y ahora?
¡Hostias! ¡Guachín! A ver, un coletazo. En serio. Y no le da, tío. No le da. Por el puto culo. Hostia, qué buen sitio para ir, ¿no? He decidido yo girar por ahí, ¿no? Ya. Guarro, ¿qué coño ha hecho? ¡No, viene por mí! Esa mierda, vale, envenenado. Vale, escúchame, bro. Escúchame una cosa. Te he envenenado, ¿vale? Ahora coge y muerte. Que te den por culo. Déjame ya. Hizo un mago. Un dragón mago. A ver, le puedo envenenar. Y hacerle un poquito de trucu-trucu. Tengo una... Tiene que haber una esta afuera, ¿eh? Gente, una... Gracia. Tiene que haber una gracia afuera, porque gracia en este chat hay cero. Así que una afuera ahí tiene que haber. Plateada, mírala. Tengo gente. Hostia, casi me caigo. Tengo el mismo cogote que Paco Sanz, mira. Aquí. Venga, a Leo. A ver, el hijo de puta ese. Ah, que yo me he ido por allí. Y he dado toda la vuelta y estaba aquí delante de la iglesia. Me cago en todo, Rebe, hijo. He hecho así, gente. ¡Bah! ¡Qué locura! Lo que juega. Muchas gracias, Riegel. ¿Qué coño acaba de suceder? Pero, escúchame, una puta hostia me ha dado, ¿eh? Pepazo galaxial, joder, pero pepazo, ¿eh? ¿Qué ha sido eso, loco?
si hace eso me tengo que ir, ¿no? Riesgos. ¿Qué va a hacer? ¡Ah! Eso es lo que me ha matado antes. Vale. Hola, weón. ¿Qué haces ahí tan solo? Un poquito de fuego. Un poquito de fuego. ¡Hostias! Otro poquito de fuego, espérate. ¡No! ¡No, no, no, no! Se va a morir, ¿no? ¡Se ha reiniciado, cabrón! ¡Puto tramposo de mierda! Pues toma. Calor para los jetes. Vea, ahí me debería haber dado, ¿eh? El mordisco ese que ha metido me debería haber dado, ¿eh? Hostia, chaval. Corazón de dragón. Vámonos, ya tengo dos. Vale. Pues tenemos para pillarnos un dragón. Un poder. Uy, esto me viene de puta madre, ¿eh? Estas mierdas. No, no, digo que me han dado dos, más el que tengo tres, claro. Pero que me han dado dos, que antes hemos matado uno, me ha dado uno. Y ahora este, otro. Necesitaríamos... a lo mejor... otros tres, no lo sé. Que es con la quest de Rani, o sea que en realidad vamos bien. O sea, necesitamos comprarnos, gente, el hielo. ¿Vale? El hechizo de hielo, que es muy bueno. Necesitamos comprarnos el de lava, que es uno, creo, solo vale uno. Y luego hay un grito que hace así... que no sé muy bien cuánto vale, ni dónde se consigue. Sí, hace así, suelta una onda expansiva, no sé, es muy raro, es como un grito. Estamos oscuro. Joder. ¿Y ahora? Bueno, supongo que sí, ¿no? Aquí está. Mira, 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 mira. ¡Hostia! Son dos dedos y tienen la runa de la muerte, la media runa de la muerte. O sea, que los ha acuchillado, ¿no, Rani? Buena, Rani. Toma, un anillito. Muchas gracias, William. Muchas gracias, Kidby. Joder, ¿cómo lo ha puesto? Voy a hacer pis, gente. Luego me decís qué me ha contado.
Bueno, a ver, le ha puesto el anillo, ¿no? So it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. Verá cuando le diga a mi madre que me casa con una muñeca. Qué feliz va a estar, sobre todo los nietos que le voy a dar. A fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the lord, and once all is done, we shall see each other once more. Hala, se fue. A chuparla. ¿Y la E? ¿Y mi recompensa? Ah. Espadón de la luna negra. No, yo quiero mis tres corazones. Joder, el puto espadón de la luna mierda. Te los ha dado el dragón. Ah, que me ha dado tres este dragón. Pensaba que me había dado uno. Ah, por eso dijisteis que tres. Hostia, soy gilipollas, tú. Efectivamente. No se entera, no. Estoy un poquito hoy espesito. A ver, vale, espérate. Vamos al culto del dragón ese de pocho. ¿Dónde estaba esto? Vamos a ver, que ya me enteré. Iglesia de la Plaga era abajo, ¿no? Comunión, aquí. Se viene el... Ya veréis. A ver si es ese, el poder que yo os digo. Vale, mirad, este es el rugido de Greyjoy, creo que es. Entonces, tenemos 5. Este cuesta 3. Tan bueno es, gente, que cuesta 3. Emite un rugido de Greyjoy. Encantamiento superior de la comunión dragontina. Canaliza el poder del dragón Greyjoy, un encantamiento de estatus legendario. Transforma al lanzador en un dragón que emite un rugido aterrador y reduce la potencia de ataque y la defensa de los enemigos cercanos. Greyjoy es la madre de todos los dragones y ante ella empequeñecían como una montaña. Vale, me lo pillo. Luego tendríamos, gente, el de lava y el de hielo. Se supone que el de lava lo tiras y se queda la lava en el suelo. Y el de hielo es mejor, pero es que creo que para matar al retrasado de Radagón necesito el de lava, gente. Porque le hace mucho más daño. Y luego gritar. Y el de lava. El de hielo... ¿Por qué este tengo...? Ah, es el mismo, solo que yo tengo el 2, ¿no? El de hielo lo pillaré, pero no ahora. Vale, entonces, la movida es la siguiente, ¿vale? Mirad. Hay 2 de lava. Ah, que hay 2 de lava, ¿en serio? La movida es la siguiente, os cuento. Sería... memorización mágica. Pam, 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 pam. Fuera todo, vamos a ver. Entonces sería poner aquí el de lava. Sería poner ahora el grito de Greyjoy el este. Luego, las fauces, que hay que ponerlo siempre. El de fuego. El de hielo, por tener variedad para enemigos y tal. El de la plaga, obviamente. Y nos falta un hueco para... Las garras son muy buenas, pero no vamos a limpiar enemigos. Con lo cual, podemos poner el mágico, por tenerlos todos, ¿vale? Vale, la movida es la siguiente. Supuestamente... Tú coges y haces así. Bien hecho. Así es, sí, exactamente no. Pero ya entenderéis. Y ahora haces así. Pero bueno. Claro, a ver, lo estoy haciendo aquí delante de él. Si te quitas el escudo, payaso. Esto es una mierda. O sea, contra este tío que tiene escudo, que es un asco. Vale, la movida es
Le metes una hostia. O sea, pones la lava en Radagon y luego empiezas a tirar esto. Voy a probar. Un try, aunque sea. Igual funciona, igual no. Tengo justo, creo, a ver. De locos. A ver, que no sé si va a funcionar, gente. Tranquilos, si solo quiero probarlo. Claro, a lo mejor tengo, no tengo que acercarme tanto a él, sino que venga él a mí, ¿no? Espera. Vamos a probar. El de más más pocho. Está muy bien, ¿eh? Para lo que quita. O sea, quiero decir, para lo que gasta y lo que quita y tal. Y es rapidillo. Ah, rapidillo. Hay uno de más más mejor. Ya, pero no lo tengo, gente. No estaba para comprar, como podéis ver. Ah, el de mama se puede mantener. Gente. No, no se puede mantener. Vale, muy cerca. Joder, me olvidé de eso. El segundo golpe. Me va a matar. No me importa, quiero probar. A ver. Vale. O sea, no entiendo muy bien esta build de mierda. Espérate, voy a verlo. Que me lo pasó antes, vale. Vamos a verlo. Lo que pasa es que también te digo que hay un montón de buffos que yo no uso. Igual los debería poner. ¿Esto qué coño es, gente? Flame Grant. Mi Strength. No sé ni si lo tengo. Vale, se enchufa aquí un montongo. Se quita vida con el seppuku, porque tendrá el talismán de vida. Ese es el de lava que decís vosotros, ¿no? Es distinto el... A ver. ¡Hostia! Pero si le ha quitado... Level de manual. Gente, ¿cómo se pilla el de lava? ¿Cómo se pilla ese de lava? ¿Alguien hay que matar para eso?
Un momento. ¿Qué estaba yo haciendo? Que me he vuelto gilipollas. La zona de la nieve está. En Liurnia, zona de nieve. Espera, un momento. Iba a hacer algo, tío. Y no me... Iba a hacer algo, tío. Me he empanado y no lo estoy haciendo. Voy a probar este. Quiero probarlo antes de meterle el fuego. Pues irá por ahí, ¿no? Quiero probar una cosa, del grito este, un segundito. De todas maneras, me voy a pirar ya, gente. Tampoco voy a estar mucho más hoy. Que ya os dije, es que no he dormido, quiero dormir, quiero descansar bien. Porque mañana seguramente juegue 12 horas. A ver, se nota un poco, aunque sea, el daño que le bajan. No parece que se note mucho, ¿no? ¿O sí? Sí que se nota, creo. Sí que se nota un poco. Vale, bueno, lo voy a dejar aquí ya, por hoy. Ya me buscaré el de la lava y tal. De todas maneras me la pela porque mañana empieza el DLC, o sea que... Y esta build la dejaré pues para cuando queramos acabarla. Que la acabaré, ¿eh? No os preocupéis que la acabaré. Chicos, a ver, os cuento. Me voy ya porque quiero cenar y dormir, ¿vale? Básicamente. He dormido una mierda hoy, he dormido como 4 horas. No quiero estar reventado mañana. Pero mañana empiezo antes, o sea, empezaré a las 3 de la tarde por ahí. Y mañana es full DLC. Así que se viene. Ponte algo que te dé aplomo para que no te interrumpan. Tengo los casteos. La poti esa de aplomo. Vale, nos vemos tomorrow. Un poquito antes de lo normal, en vez de las 4, las 3. Empezaremos el DLC desde ahí, con mi personaje. Y pues se va a venir. Se va a venir, cabrón. Un besito. Nos vemos mañana. Ya acabaré esta puta serie de mierda de los dragones, que no vale para nada. Hasta luego. Chao. Adiós. Mañana todo el mundo aquí, descansados.